Listo, profe, arrancamos ahí. Sí, señor. Listo. Muy buenos días para todos. Como ya saben, mi nombre es Daniel Melo, yo soy residente de pediatría de la Universidad del Valle. El día de hoy vamos a hablar de hemorragias intracraneales no traumáticas en pediatría y todo el clínico pues, que esto confiere. Para empezar, vamos a hablar pues, de una manera introductoria cuál es su definición pues, principal, hablando inicialmente pues, como accidente, accidente cerebrovascular. Y vemos que hay una definición general dada por la Organización Mundial de la Salud donde habla que define el accidente cerebrovascular como signos clínicos de rápido desarrollo, que tiene una alteración pues, focal en la función global cerebral como tal, que tiene unos síntomas también que duran durante por lo menos 24 horas o más y conducen y que pueden generar pues, conducir una muerte sin causa aparente o de que puede ser pues, generalmente de origen vascular. Y esta definición incluye tanto el compromiso o el stroke pues, isquémico como el hemorrágico, así como la hemorragia pues, intracerebral y la hemorragia subaracnoidea, que son las que vamos a continuar hablando de en adelante como stroke o ácido hemorrágico. En el accidente cerebrovascular, los niños es poco frecuente pues, como en comparación como con relación como lo presentan las personas adultas, pero puede provocar obviamente pues, una morbilidad y una mortalidad significativas en este grupo poblacional. Hablado pues que como tal los déficits neurológicos persistentes, las convulsiones, el compromiso del desarrollo puede ir incluso en este grupo de pacientes hasta un 65%. Y juntos con una tasa de mortalidad incluso que puede llegar incluso hasta 10-25%. Que hay unos factores de riesgo, unas presentaciones, una resultado, pues un indicio pues, en ese resultado es un impacto en ese deterioro que tiene un potencial de riesgo para la vida. Y hacen pues como parte importante conocer su diagnóstico, conocer la patología en este grupo poblacional y saber obviamente pues cómo abordarle y que obviamente como en este grupo es una entidad única. También se habla pues una diferencia obviamente pues como en su forma de presentación. Por ejemplo, los adultos se habla que la presentación normalmente isquémica es la más frecuente, entre el 80 y el 85%, versus una presentación hemorrágica, que es el 15 al 20%, en contraste pues como con la población pediátrica, que el accidente cerebrovascular isquémico aproximadamente el 55% y el 45% aproximadamente hemorrágico, donde es una diferencia, pues tiene una proporción mucho más similar y el accidente hemorrágico es mucho más frecuente que es igual o un poco menos frecuente pues, que el accidente isquémico. Desde la parte pues como epidemiológica, la carga pues de accidente cerebrovascular como tal infantil ha ido aumentando pues alrededor de los años, especialmente pues como a principios de los 90, especialmente por hipótesis y teoría que vienen combinadas pues como entre el aumento poblacional, el mejor reconocimiento de la enfermedad y obviamente una mejor sobrevida de ella y una disminución de esas tasas de mortalidad franca, que es lo que permite que haya más pacientes y que uno pueda representar más pacientes. Se ha informado también que hay una incidencia anual de este mismo accidente hemorrágico que da aproximadamente entre 1.1 y el 2.9 por cada 100.000 niños. Y teniendo en cuenta que el accidente cerebrovascular es más alto pues como durante el periodo neonatal, donde esa incidencia es diferente, que habla de 1 por cada 4.000 nacimientos aproximadamente. Las tasas de incidencia poblacional se pueden subestimar incluso pues como con frecuencia según los diagnósticos o el mal diagnóstico, obviamente. Y los niños tienen un mayor riesgo de que la niña normalmente desarrollara el accidente cerebrovascular. E incluso pues, pueden tener en cuenta una mayor prevalencia de la enfermedad, incluso en pacientes que tienen enfermedades como la niña de células falciformes. Y mucho más común también es según la etnia. O sea, es más frecuente, por ejemplo, que se pacienten pacientes de raza negra que con pacientes pues, de raza blanca o raza asiática. Normalmente es más frecuente en este tipo de raza. Para la mayoría, pues, de las personas hay que comprender bien, pues, cómo que se significa accidente cerebrovascular hemorrágico, esa hemorragia intracraneal, que es un término, pues, que viene siendo en sí ya bien amplio. Y para comprender, es importante, pues, tener esa diferenciación de los diferentes subtipos y cómo se pueden clasificar. Y hay dos áreas principales, pues, en las cuales puede ocurrir el sangrado. Y ese sangrado puede ocurrir tanto de manera intracraneal como en estructuras extracraneales. Y asimismo, pues, es su división. Normalmente habla de un sangrado dentro
por fuera, pues, como esa cavidad que normalmente, pues, se puede corresponder en cualquier parte, especialmente entre las primeras líneas, después esas primeras capas que son las meninges, o sea, todo por fuera del parénquima, donde normalmente en esta zona vamos a hablar de sangrados epidurales, de sangrados subdurales, subdurales en los dedos principalmente, y las que son, pues, a nivel intraparenquimatoso, que normalmente son la hemorragia intracerebral y la hemorragia intraventricular. Desde la parte de la fisiopatología, hay múltiples causas, pues, que pueden tener repercusión y pueden causar, pues, este tipo de enfermedad y que pueden ocasionar, pues, sangrados. Sin embargo, es importante, pues, como entender desde el punto de vista de la hemorragia, o sea, esa acumulación de sangre que puede producir, obviamente, dentro de la cavidad intracraneal y conduciendo, pues, inicialmente una alteración, pues, anatómica normal y que puede ir, pues, como con un aumento progresivo de la presión local. Y dependiendo, obviamente, pues, como de la dinámica de la expansión del mismo hematoma, se puede generar un daño primario, que es el que se produce, pues, como en cuestión de minutos a horas, y es principalmente, pues, ocasionado por este efecto mecánico o efecto de masa del mismo sangrado. Y hablamos de un daño secundario que es normalmente que viene siendo parte, pues, como tal, de la presencia de sangre en ese parénquima, la reacción que hay a nivel del parénquima por este tipo de componentes, y puede depender, pues, además del volumen, también, obviamente, pues, como de la edad y de la cantidad que se puede ubicar en ese tipo de cavidades, y a través, obviamente, pues, como de diferentes vías patológicas, generar un mecanismo fisiopatológico. Entre ellas estamos hablando, obviamente, pues, como la citotoxicidad que puede ocasionar, el hipermetabolismo, la exocitotoxicidad, el estrés oxidativo y el mismo componente, pues, inflamatorio, que finalmente producen un daño y una muerte celular. Y tener en cuenta que en este proceso hay, obviamente, un componente grande de células inflamatorias, por ejemplo, células de amiloide, los mismos macrófagos, que pueden ser vital, obviamente, para la misma eliminación, la limpieza, pero para el mismo proceso, pues, de daño como tal sobre las mismas estructuras. Y tener en cuenta que la eliminación, pues, como oportuna de este tipo de tejidos puede reducir, obviamente, pues, como la duración del mismo proceso, que puede ser perjudicial o al revés, pues, obviamente, prolongarlo y empeorarlo, pues, si no se elimina de pronto. Después de, obviamente, pues, como que se produce este tipo de sangrados, los componentes, pues, como sanguíneos que nos trabajan normalmente, que son eritrocitos o también las proteínas plasmáticas, tienen unos patrones, obviamente, pues, que pueden estar asociados a daño, y entre ellos, pues, tenemos algunas sustancias que son incluidas también los ácidos nucleicos, otros componentes, pues, como de la misma matriz celular, como algunas proteínas, pues, algunos factores enzimáticos, que pueden ser, obviamente, pues, como algunos mediadores de esa respuesta inflamatoria, así como el tejido necrótico, el mismo tejido, pues, como dañado, que puede ocasionar lo que les dije, pues, inicialmente, que es ese fuerte insulso, ese fuerte, pues, insulso citotóxico, perioxidativo o proinflamatorio, pues, sobre la misma célula, sobre el mismo tejido. Normalmente, pues, como los eritrocitos se eliminan del parénquima, como les decía, pues, de la microglobulina, por medio de la microglobulina de los macrófagos, a través, pues, de la fagocitosis, mediante un receptor, pues, como inicial, que ese receptor limpiador de superficie que estamos hablando del CD36, la eliminación, pues, como oportuna de esos glóbulos rojos extravasados y de algunas células, pues, como lesionadas que impiden sufrir, pues, como esa lisis y derrame posterior de esa parte, pues, como citotóxico. Y cuando hay, en el caso, pues, como de la hemoglobina, que normalmente debe eliminarse rápidamente porque puede tener, pues, un efecto tóxico, hay unos mecanismos por los cuales se pueden atenuar o corregir, obviamente, pues, como ese mismo efecto tóxico y esa misma liberación, que es por medio de la haptoglobina y por medio de la mopexina, que normalmente tratan de formar este tipo de complejos que neutraliza como tal, pues, esta hemoglobina, y se pueden eliminar, pues, por medio de ciertos receptores, por medio de una presentación, pues, a otros receptores, como por ejemplo el CD123, que ayuda, pues, como a su misma endocitosis y posteriormente, pues, como atenuación para poder, pues, depurarlo posteriormente. Hay un
de ese libre, pues de ese humo libre tóxico, pues que aparte puede ser neutralizado también por medio de presentación pues, o por un mismo efecto fagocítico, y es metabolizado básicamente pues en hemoxigenasa de liverdina, en monóxido pues como de carbono como tal, o en hierro pues ya prooxidativo, para poder prevenir pues como esos daños posteriores de la acumulación, por ejemplo, como el mismo grupo hemo o el mismo hierro, que normalmente pues también puede ser secuestrado y que se puede unir pues como en forma de hemoglobina o ferritina. Esos sistemas pues normalmente son saturables y obviamente pues cuando hay un sangrado significativo se genera pues una lesión ya oxidativa, obviamente pues como por la misma acumulación de estos sustratos. Y tener en cuenta pues que también ese CD36 puede tener un... puede tener pues un control como tal ya mediado por un receptor gamma activado por liberador de peroxisomas, que es ese PPAR, y que la expresión de la misma aptoglobina viene en aumento pues con el factor 2A relacionado a F2E2, y por lo tanto ese mismo factor, tanto ese factor como el PPAR, tiene una expresión pues antioxidante que puede ser por ejemplo catalasas o superóxido de dismutasa, que ayudan a regular obviamente pues como esa activación y esa regulación de esas de esos radicales o de esos procesos oxidativos. También vemos que esa hemorragia como tal puede activar pues como factores de transcripción como el factor kappa, que luego pues se perpetúa pues como en el momento de la inflamación y que junto con el estrés oxidativo puede conducir obviamente pues como a un daño cerebral secundario. De ser el mismo receptor activado pues de posibilidad de peroxisoma, el PPAR, mediante la inhibición del mismo NFKB, se produce una inducción también del NRF2, que actúa y posteriormente pues produce una regulación también sobre el estrés oxidativo, una intoxicación pues como de la fagocitosis y como fuente de toxicidad pues inflamación posterior, que son los que van a producir pues como el daño cuando hay una desregulación. Esto simplemente es como para explicar pues otro proceso. Ya habíamos hablado pues que toda esa acumulación del glóbulo rojo pues y todos esos sustratos que vienen desde su metabolismo y de su lisis pueden generar ese tipo de daños y pueden generar pues un daño pues sobre el tejido, produciendo pues edema, produciendo cierto sitio de erupción y componente inflamatorio local. Hay que entender también qué es lo que pasa con la trombina. Y la trombina normalmente constituye pues como un proceso importante, como un precursor en esa cascada de coagulación que normalmente está muy activo en este tipo de sangrado. Viene pues obviamente de la inhibición de ese cofactor que es la protrombina, y que en la hemorragia pues como cerebral, una vez pues esté muy muy activa desde una acumulación pues de suficiente este sustrato, puede generar pues el tipo de efectos. Cuando está demasiado acumulado puede generar también un efecto citotóxico que puede producir obviamente neurotoxicidad, una disrupción de esa barrera hematoencefálica, y por ejemplo cuando se ha visto que está en concentraciones bajas puede incluso contribuir con la disminución pues del mismo edema cerebral y la misma neurogénesis, o sea, teniendo una experiencia de ese resultado neurológico final. Y que entender que todo eso es un conjunto de reacciones que obviamente van a llevar finalmente pues como una progresión del mismo hemorragia y una progresión del mismo daño celular, donde vemos pues que hay una alteración de la coagulación, una respuesta pues hipertensiva obviamente pues ocasionada por el edema vasogénico, la citotoxicidad local, el mismo efecto del hematoma local, que va produciendo una expansión, una hemorragia intraventricular que se va volviendo normalmente progresiva, llevando obviamente pues como a un hematoma, a un edema perihematomal o un proceso de inflamación, y como les dije finalmente pues como la progresión del mismo evento hemorrágico. Desde la parte etiológica, en poder darse a conocer obviamente pues como el espectro tanto para el diagnóstico como para las intervenciones. La etiología normalmente, como les dije inicialmente, es diferente a la población adulta. Tiene una gran parte pues causada por lesiones estructurales subyacentes generalmente, y es fácilmente identificable. Y normalmente las causas de esas hemorragias intracraneales también pues varían según la edad de presentación, dependiendo obviamente de una sobrerepresentación de los procesos hemostáticos, especialmente durante el primer año de vida, y una relación pues que va cambiando hacia alrededor de la adolescencia, donde la principal causa de la etiología viene siendo pues como las malformaciones vasculares como tal en adolescencia.
De las malformaciones vasculares, pues como tal, representan aproximadamente entre el 40 y el 90%, pues como de las etiologías de este tipo de hemorragias. Están principalmente representadas por malformaciones arteriovenosas. Se estima que la prevalencia generalmente se habla de 1 a 3 pues, por cada millón y que la presentación hemorrágica es desproporcionalmente más frecuente que en los adultos. Hay elementos pues, como, que son dependientes, obviamente, como de, por ejemplo, el patrón de drenaje venoso profundo, la ubicación de la misma malformación, la ectasia venosa o el estrés asociado, que normalmente se pueden asociar con mayor riesgo de hemorragia temprana pues, en la vida. Las malformaciones pues, arteriovenosas, siendo el tipo más común y menos, obviamente, pues, que otro tipo de malformaciones, se ha estimado que tiene una presentación, una incidencia pues, en los adultos de 1 por cada 100.000 personas y se cree que muchas de estas lesiones arteriovenosas son pues, de origen congénito, por lo cual pues, la estimación también puede reflejar obviamente pues, como la incidencia en el paciente pediátrico. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje pues, como de estas malformaciones, aproximadamente entre el 8 y el 20%, se vuelve sintomático antes de los 15 años de edad. Y el riesgo de hemorragia por este tipo de malformaciones en niños se estima aproximadamente del 2%. Y representan aproximadamente entre el 14 y el 46% de todas las hemorragias intracraneales en los niños y hasta incluso el 50% de todas las hemorragias pues, intraparenquimatosas. Básicamente esto es lo que se ve pues, cuando estamos hablando de este tipo de malformaciones, es una maraña pues, como de vasos sanguíneos anormales en las arterias pues, como de alimentación generalmente pues, que están conectadas a una red de drenaje venoso y que están pues, interpuestas entre sí, que dan lugar a unas lesiones generalmente pues, como por alto flujo, extremadamente pues, como propensas a la ruptura. Entre este grupo hay un componente pues, donde habla que hay una intervención pues, genético-hereditaria como tal. Entre ellos estamos hablando pues, que existe una hay unas condiciones que son predisponentes a múltiples malformaciones arteriovenosas. Entre ellas tenemos pues, la telangiectasia hemorrágica hereditaria, que es un trastorno genético autosómico dominante de displasia vascular, normalmente pues, como asociada a la telangiectasia hemocutánea. Suele ocurrir pues como con mayor frecuencia normalmente en la circulación pulmonar hepática, pero también en circulación cerebral. Y la multiplicidad pues, de estas malformaciones arteriovenosas a nivel cerebral es altamente pues como predictiva de ese tipo de enfermedad. Se informa que la incidencia aproximadamente va de 1 por cada 8.000 pues, individuos por año y que es probable obviamente pues que se subestime debido pues como a la variabilidad de manifestaciones clínicas que puede presentar y aproximadamente el 20% de los adultos con telangiectasia hemorrágica hereditaria tiene este tipo pues tiene manifestaciones y malformaciones a nivel cerebrovascular. Otra de las malformaciones vasculares como tal, hablamos de las fístulas arteriovenosas, son diferentes a las malformaciones arteriovenosas porque normalmente hay una ausencia de ese nido pues que le refería, es un nido discreto entre el alimentador arterial y el drenaje venoso. Aquí vale la pena pues, señalar que normalmente las fístulas arteriovenosas conllevan también a un riesgo significativo de hemorragia que va normalmente entre 1.5% pues, como por ciento por año. Pero eso sí son obviamente pues, como mucho más raras en su presentación y comprenden solo pues, el 4% del total de las malformaciones vasculares en la pediatría. Las malformaciones cavernosas, los cavernomas o los angiocavernosos, tienen una incidencia normalmente que está estimada entre el 0.56 por cada 100.000 personas, que es aproximadamente, pues obviamente, la mitad de esas malformaciones arteriovenosas. Las malformaciones de este tipo normalmente consisten, pues, como en un conjunto de vasos sinusoides que están dilatados, recubiertos normalmente, pues, con un frente obtenido, pero sin un parénquima, pues, neural alrededor. Normalmente pues aquí se produce una fuga de sangre que hacia el tejido pues como circundante que puede ocurrir pues como debido a esas conexiones disfuncionales de las células endoteliales y este tipo de lesiones normalmente son consideradas como lesiones de bajo flujo.
Se ha descubierto pues que este tipo de malformaciones tienen una prevalencia en necropsias en general, en la población general, que puede ir hasta el 0.5 pues como por ciento de la población general, y representan aproximadamente entre el 20 y el 25% de las hemorragias intraparenquimatosas en pediatría. Con respecto a los aneurismas, pues si bien se sabe que son normalmente pues, unas anomalías vasculares relativamente pues como comunes en el sistema nervioso central, son mucho menos pues comunes en niños que incluso en los adultos. Normalmente tiene una prevalencia reportada que es algo variable, que puede ir desde el 0.5 hasta el 5%, pues como de la prevalencia total de todos los aneurismas intracraneales en la población general. Y en niños se considera normalmente pues como diferente a los adultos, teniendo en cuenta pues los siguientes aspectos, y es que los aneurismas normalmente pediátricos tienden a ser de mucho mayor tamaño. Existe una mayor incidencia, por ejemplo, de aneurisma gigante en este tipo de población. Suele haber un predominio pues el poegenio masculino, y la causa pues como más común de hemorragia sudadiana no traumática, y en tanto en niños como en adolescentes, es la ruptura de esos mismos aneurismas cerebrales, que también pueden obviamente pues como causar hemorragias intraparenquimatosas, obviamente pues como dependiendo de la ubicación y la severidad, y puede presentarse obviamente pues como con síntomas no hemorrágicos como son las cefaleas o convulsiones. Otra después de las causas frecuentes, entonces son los trastornos hematológicos. Normalmente el informe pues como en países de altos ingresos, las anomalías pues hematológicas son incluidas como una de las principales pues como causa de este tipo de sangrados, incluidas pues como la trombocitopenia, la disfunción plaquetaria, hemofilia, es otro tipo pues de coagulopatías como tal, que dependiendo obviamente pues como de su presentación, son consideradas pues como más frecuentes o raras. Por ejemplo, normalmente las más comunes, en casi el 90% de los casos, vienen siendo las hemofilias o junto con el enfermedad de von Willebrand. Otras presentaciones pues que vienen siendo mucho más raras, que dan entre el 3 y el 5%, que son las deficiencias de factor 7, la deficiencia de factor 2, la deficiencia de factor 3, o la misma deficiencia de factores de vitamina K dependiente. Normalmente pues esta hemorragia en países con recursos limitados viene teniendo un poco pues como diferencia en la proporción. Normalmente en los países de ingresos limitados, las causas pues como secundarios, trastornos hemostáticos pues, como tal, ocurre con más frecuencia incluso que la misma hemorragia debido a malformaciones vasculares. Y en ese estudio retrospectivo, que era precisamente una población que se considera bajos ingresos, publicada pues en el Journal de Cuidado Crítico de Hindawi en Londres en el 2016, habla de una pequeña pues población pediátrica que era de un instituto pues que pertenecía a Pakistán, que demostró que aproximadamente pues como el 52% de los trastornos no hemorrágicos eran la causa de este tipo de hemorragias, versus un 14%, por ejemplo, como se presentaba en las malformaciones vasculares. Una diferencia pues como en proporción bien significativa. Otros de los trastornos hematológicos que pueden tener pues como en este grupo son los trastornos adquiridos. Entre ellos hablamos pues como tal de la trombocitopenia inmune, que también pues tiene una repercusión significativa y es como responsable de este tipo de hemorragias. El uso pues como frecuente de ciertos medicamentos anticoagulantes, por ejemplo en enfermedades cerebrovasculares isquémicas, o pacientes que van a ser pues sometidos como a algún tipo de procedimiento, este uso pues de este tipo de medicamentos puede llevar obviamente que cierto tipo de lesiones, especialmente a nivel del sistema nervioso central, se tengan manifestaciones pues hemorrágicas y tengan una presentación hemorrágica. Y igual pues como se han reportado casos como factores independientes de riesgo, por ejemplo la terapia extracorpórea, pues que también se considera como factor independiente en todos los estudios, como un riesgo de producir ácido hemorrágico. Entre las enfermedades vasculares, vasculares crónicas intracraneales, especialmente la angiopatía de Moyamoya o la angiopatía asociada a enfermedades de células falciformes, están pues desproporcionadamente asociadas pues a un riesgo de accidente normalmente isquémico, pero también pueden producir eventos hemorrágicos, también hemorrágicos. Ese síndrome es una afección que normalmente, por ejemplo, iniciando pues con el síndrome de Moyamoya, es un síndrome que normalmente pues se produce por una hiperplasia y un cambio pues en esa configuración estructural.
estructural de la íntima del vaso, que predispone pues normalmente a ciertos efectos, especialmente pues en el momento que hablamos de una estenosis como tal de la arteria, especialmente en las arterias carotidias intracraneales o en las ramas pues, como proximales de esta misma arteria. Y hay una disminución obviamente pues por cambio de esta íntima, de ese calibre de la íntima, una reducción pues que conduce posteriormente pues como a un desarrollo compensatorio de vasculatura colateral, que hace parte obviamente pues como de la misma presentación de la enfermedad. Y ese sitio donde normalmente pues como suele haber ese tipo de angiogénesis generalmente pues como alrededor del mismo ápice de la carotidia, de la misma superficie pues como cortical de la leptomeninges o de las ramas carotidias pues, externa que irrigan normalmente esa dura madre o la base como tal del cráneo, que normalmente se manifiestan más ese tipo de sangrado. Nuevamente, la hemorragia pues, por culpa pues, de este tipo de enfermedad representa aproximadamente el 5% de los episodios. Normalmente son sintomáticos. Típicamente, pues, en las regiones de la base, pues, más directamente es por todo pues, ese problema que alrededor pues, de esa carotidia, de la frecuencia pues, de la localización de esos nuevos vasos que normalmente son más friables y más fáciles de sangrar. Con respecto a la drepanocitosis, vemos pues que ya sabemos pues que es una enfermedad dependiente pues de una mutación pues específica en las cadenas de hemoglobina, normalmente específicamente en esa cadena de hemoglobina que produce pues como un cambio conformacional sobre la estructura pues de conformacional pues de la polimerización de la misma hemoglobina y que normalmente, pues, entendiendo lo que sucede con el tema de la polimerización bajo los procesos de oxigenación o desoxigenación, donde se polimeriza y normalmente hay una acumulación a nivel de estos vasos, a nivel microvascular, que bajo ciertas condiciones obviamente puede empeorar este proceso de oxigenación, produciendo una acumulación más marcada sobre la misma región microvascular, produciendo una acumulación tanto de factores pues como inflamatorios que se vienen mismos secundados por el mismo proceso hipoxémico, el mismo daño epitelial que se da a esta parte microvascular, produciendo también entre todo su proceso fisiopatológico una disfunción de la misma óxido nítrico, produciendo ciertas alteraciones pues como de la misma regulación de ese flujo sanguíneo pues a este nivel, produciendo una hiperviscosidad que son normalmente los factores predisponentes del stroke pues en este grupo de pacientes, especialmente pues obviamente la descompensación aguda. Lo normal es que se presenten normalmente accidentes isquémicos, pero también por la misma injuria y por el mismo compromiso de este endotelio se pueden empezar a presentar cierto tipo de complicaciones, por ejemplo, como son los compromisos neurismáticos o incluso la misma enfermedad de memoria que se presenta en alguno de ellos, en el carotidio, que pueden terminar pues produciendo su fisiopatología y después de compromiso pues inflamatorio del endotelio, una lesión hemorrágica. Normalmente tiene unos picos de presentación, estamos hablando de un primer pico entre los 2 y los 5 años de edad, que habla de normalmente de una incidencia de 1.2 por cada 100 pacientes, y con un segundo pico que va aproximadamente a los 20 años de edad, que es de 11 por cada 100 pacientes. Con un compromiso pues hemorrágico se presenta normalmente entre las edades de los 20 y los 30 años de edad. Pensando pues en esto, con respecto al mismo tratamiento de este mismo proceso, hablamos pues que obviamente tiene que ir de mano de todas las medidas de apoyo, como son pues el uso de líquido, la oxigenación, sospechar pues en casos de áreas sospechosas de sobreinfección, el uso de antibióticos en este tipo de enfermedad, el exanguino, pues transfusión parcial, que es otra de las medidas pues, que uno hace de manera urgente en este tipo de pacientes, especialmente cuando tienen pues la hemoglobina por encima de 7, con el fin de poder disminuir la presentación de hemoglobina S por debajo del 30%. La transfusión simple pues de la hemoglobina en pacientes que tienen por debajo de una hemoglobina de 7 gramos por decilitro. Y esto obviamente apoyados con exámenes que le pueden a uno ayudar a medir el riesgo de desarrollar ese tipo de eventos, que la principal es la ecografía, pues como Doppler de esas mismas, de la misma arteria cerebral media y de los mismos vasos, pues como de la carótida interna y distal, y de esa parte vacilar, donde normalmente se habla de unas alteraciones y un riesgo de stroke cuando esas presiones están por encima de 200 centímetros por segundo,
que puede presentarse pues como en el 40% de los pacientes con un stroke pues por encima a un riesgo aproximado a 3 años. Y que para ellos normalmente las terapias que se ofrecen con una suficiente evidencia que no, donde se ve que tiene un impacto directamente sobre la presentación de este tipo de eventos, que son las transfusiones, especialmente cuando se incluyen en esos programas de transfusión crónica, y obviamente pues por el tipo de severidad, evaluar pues si son donantes de trasplante de médula ósea o no. Siguiendo pues con la parte de la etiología, otros son las, con frecuencia son las, los tumores, la incidencia pues de hemorragia intracraneana en cierto tipo de neoplasias, normalmente es bajo pues en comparación con los adultos, se puede presentar por debajo del 5% y probablemente pues es mucho menor incluso en niños. Se ha observado que todas las ubicaciones pues como de la hemorragia intracraneal pueden ir asociadas pues como a diferentes subtipos de lesiones neoplásticas y no solo de las lesiones malignas, sino también de algunas lesiones malignas que se pueden presentar pues en el sangrado. Y hay unos informes pues como de casos que más adelante pues se los presento. Aquí por ejemplo en este caso vemos la asociación pues como de un neuroectodérmico de fosa posterior asociado pues a una hemorragia intraventricular. En esos informes pues que se ha hablado de ciertos estudios, hay uno que es producido pues por la Dirección Infantil Neurológica de la Universidad de Texas. Ellos hacen un estudio aproximadamente de unos 69 pacientes en los cuales hay un desarrollo pues como hemorragia intraparenquimatosa y definen que los tumores cerebrales como tal representaban pues aproximadamente el 13% de los casos. Igual que estudios que se han hecho, por ejemplo, en San Jude, este fue un estudio que fue publicado directamente por el Departamento de Radiología, que fue una serie de casos también hechos pues, como en dicho centro con respecto al cáncer, y hablaba que había una incidencia pues, como tal de hemorragia intracraneal que iba hasta el 3% aproximado pues, como por cada 1000 niños con respecto pues, como a tumor cerebral como tal. Y que una incidencia del 1% en por cada 1.600 niños que presentaban, por ejemplo, decir, con ocasiones hematológicas ya, por ejemplo, tipo leucemia. Otras de las causas, pues, como frecuentes que se han reportado, pues, son los pacientes que son usuarios de drogas de abuso, que tienen un mayor riesgo, como está la patologías cardiovasculares. De hecho, se ha hecho un reporte en este grupo, especialmente pues, entre los 15 y 44 años de edad, que tienen un riesgo aumentado que va aproximadamente entre 6.5 veces mucho mayor. A pesar, pues, como esa conexión obvia que se ha logrado, pues, como mostrar para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, no hay datos epidemiológicos, pues, como fáciles de encontrar. Normalmente se utilizan, pues, como datos de diferentes estudios. Con respecto, pues, como informes de caso, número limitado, pues, como estudios con respecto a estudios poblacionales. Y hay unas drogas principalmente que se pueden desarrollar, obviamente, pues, con el accidente cerebrovascular, especialmente el accidente cerebrovascular hemorrágico, que son el uso de drogas normalmente como son la cocaína y las anfetaminas. Con respecto, pues, como a la heroína, a los derivados de la fenciclidina, que es el FSP, o la dietilamina de ácido lisérgico, que es el LSD, y el cannabis o otro tipo de medicamento, normalmente la causa es pues, como secundaria, es más que todo pues como por eventos de hipotensión y autonómicos que pueden desencadenar pues, procesos de hipoconstrucción que llevan más que todo pues como a estados de stroke. Como tal, pues hay un estudio que fue hecho pues por la Universidad de Texas y publicado en Llama, que era un grupo poblacional aproximadamente entre los 18 y los 40 años, una población que incluía 9.935 pacientes que tenían diagnóstico de accidente cerebrovascular, y en ellos se vio que el 14.4% de ellos eran por causa del uso de drogas de abuso en la presentación de hemorragias intracraneales versus la presentación isquémica, que normalmente se veía como causa de drogas de abuso aproximadamente entre el 3 y el 14%. Entre estos grupos, normalmente la cocaína, como les dije inicialmente, viene siendo uno de los principales pues, como causantes de este tipo de patología. Normalmente la base libre, pues, de ese efecto que incluye pues como ese alcaloide de cocaína es un efecto anestésico local que nuevamente produce un efecto vasoconstrictor de estimulación sobre el sistema nervioso central
que lo que hace es que interviene directamente como en la recaptación de neurotransmisores, por ejemplo, tipo dopamina, norepinefrina y serotonina, que en las terminaciones pues presinápticas se empiezan a acumular y posteriormente pues aumentan esa cantidad de neurotransmisores que va a producir también una estimulación pues como del sistema nervioso simpático. Se ha sugerido pues que a causa de este proceso hay un proceso hipertensivo asociado donde se presenta una sobreintensión de estos vasos, también que va asociado pues este tipo de stroke al vasoespasmo que puede producir a la agregación plaquetaria, al proceso vasculítico, obviamente pues como por la misma injuria de la sobreintensión sobre la íntima o sobre el compromiso pues endotelial de esta misma de este mismo vaso, que también puede producir un compromiso aterosclerótico acelerado. Y finalmente pues también puede producir alteraciones pues como cardioembólicas por las mismas repercusiones que tiene a nivel cardíaco. En los pacientes, por ejemplo, que tienen hipertensión crónica, normalmente se asocia como un factor de riesgo importante. El uso normalmente pues como el repetido de cocaína lleva a un descontrol pues significativo de esos procesos de hipertensión, aumentando el riesgo así como aumentando pues el riesgo así por sí solo, llevando una sobredistinción al mecanismo vasoespasmo pues que lleva, que también produce que el uso repetitivo, bueno, se ha visto pues que el uso repetitivo con respecto al vasoespasmo tiene unos cambios pues significativos y vasculíticos a largo plazo, generando procesos de vasoespasmo y hemorragias. Por ejemplo, en el caso de las anfetaminas, como se considera pues también un derivado de fenilefrina que es simpático memético y tiene una acción pues como muy parecida a los mismos neurotransmisores, por ejemplo, como se ve en el caso de la cocaína con la epinefrina y la dopamina. Generalmente es con vías medias entre 10 y las 30 horas aproximadamente, y lo que se ve pues a nivel vasculítico es un cambio muy a nivel vascular son cambios muy similares, y lo que pasa es que van relacionados normalmente al 75% más que todo a cambios de la presión. O sea, hay un componente hipertensivo en este tipo de pacientes que pueden producir obviamente pues también un proceso fibrótico intersticial y de toxicidad sobre las mismas células miocardiales, las células endoteliales, que ya un posterior episodio de necrosis que puede desencadenar eventos trombóticos, arritmias y estar directamente pues como asociadas con el evento cardiovascular. Con respecto a las manifestaciones clínicas en general, el dolor de cabeza es la queja y es la presentación obviamente que es como más frecuente. Aproximadamente el 80% de los niños lo pueden presentar con unos síntomas que pueden incluir vómitos en el 24% de los casos, alteraciones del estado mental aproximadamente entre el 50% de los casos, igual que la presentación de eventos convulsivos que van entre el 37 y el 54%, con pérdida de conciencia que va entre el 3 y el 5%, y unos déficits neurológicos focales que son un poco más variables, que pueden incluir desde el 10 hasta el 50% pues como en los casos. Dependiendo obviamente pues de los diferentes modos de presentación, incluyen pues como la elección obviamente pues como de los estudios de tratamiento de la modalidad, pues como es decir, cuando se presentan este tipo pues como de emergencia. Puede variar obviamente pues según la edad del mismo niño, tiene obviamente pues como pequeños cambios que hablan pues como de una probabilidad de una probabilidad obviamente de presentar pues como características específicas, especialmente cuando se presenta pues como a menor edad. Mientras que los niños pues que son un poco más mayores nuevamente pueden manifestar ya cefaleas, cambios del estado mental, déficit focal como tal. Tener en cuenta que este tipo de síntomas normalmente pueden presentar una superposición con otro tipo de accidentes cerebrovasculares, como son el accidente vascular isquémico y la trombosis, pues como decían los venosos, que suelen presentar síntomas similares. Pueden presentar pues cefaleas que tienen algunos signos pues como clínicos, especialmente pues como de alarma, que le pueden llegar a uno indicar que esté presentando algún tipo de evento, evento cerebrovascular. El déficit pues cerebrológico focal y las convulsiones normalmente están presentes en todas ellas también, y puede requerir normalmente, para poder diferenciar entre una y otra, es esencial o indispensable que haya una neuroimagen pues de por medio para poder pues un tratamiento según la entidad, porque según cada entidad o según cada una de esas puede tener un tratamiento pues diferente. La mayoría pues hay una diferencia pues que puede tener algo en la presentación hemorrágica, algo de diferencia, y es que normalmente el dolor de cabeza es de inicio repentino e intenso,
y tiene una rápida progresión, por ejemplo, con respecto a la alteración del nivel del estado de conciencia, lo que puede presentar pues, una diferencia entre las otras. Como les decía, normalmente el déficit pues como focal, las convulsiones, el dolor de cabeza están presentes pues como en casi todas, tanto en el evento pues como isquémico como hemorrágico, teniendo pues una representación mucho más significativa pues como con respecto al tiempo, con respecto al déficit pues como tal y al dolor de cabeza. Pero también hay otro tipo de manifestaciones pues como ejemplo de alteraciones de ataxia, vértigo, dolor en el cuello, episodios de fiebre que también pueden llegar a presentar, afasias y todo eso pues que va de la mano obviamente pues como del déficit focal específico. Con respecto al tiempo de los síntomas, también hay una diferencia, obviamente, pues como entre la edad pediátrica y los pacientes adultos. Normalmente el inicio de ese tipo de síntomas es un poco más insidioso en los pacientes pediátricos, se presentan más que todo de manera subaguda. En este estudio hecho por el hospital, pues como de Filadelfia, el hospital pues infantil de Filadelfia, en donde se hablaba de predictores, pues como tal, de hemorragia intracerebral. Ellos observan pues que con respecto a la variable hemorrágica varía con respecto pues como a minutos, a horas pues como en la progresión de la misma enfermedad y que aproximadamente pues en la cohorte en donde ellos cogieron el 23% de los niños presentaban pues los cambios o los síntomas realmente entre las primeras 24 horas, pero que el 22% de ellos lo presentaban especialmente entre las primeras 70 minutos de presentación del evento. Hay otro estudio, pues el segundo estudio, que nuevamente es un estudio pues, del Departamento de Pediatría y Neurología del Hospital de Yale, que fue un estudio prospectivo, que hablaba aproximadamente de 53 pacientes, donde el desarrollo, por ejemplo, de convulsiones en la parte aguda, pues en la patología aguda, definía pues generalmente pues como la presentación entre esos primeros días y hacían pues como un paralelo a los que lo presentaban de manera tardía después de generalmente de 7 días y ellos observaron que el 36 pues como por ciento de esta población lo presentó pues como en la parte aguda versus un 30% que lo presentaban pues en la parte subaguda o en la parte pues crónica como tal y definían pues que dependiendo obviamente pues como del sitio de afección, si era pues específicamente a nivel cortical, podía pues desencadenar más riesgo de presentar pues como convulsiones a largo plazo comparado pues como por ejemplo la población pediátrica. Y este último estudio que miraba pues la hemorragia intracraneal espontánea en niños, tanto la etiología como la presentación como los resultados con respecto a su abordaje, fue un estudio retrospectivo que fue hecho en Zurich, Suiza, en un hospital infantil también, donde se hablaba que aproximadamente pues como en la mitad de los pacientes que tuvieron síntomas agudos, o sea, la mitad de todos ellos lo presentaban en la fase aguda versus una fase subaguda, que era la otra mitad. Ellos decían pues que aproximadamente todos esos pacientes, el 75%, por ejemplo, de los pacientes que tenían malformaciones tipo neuroismática, presentaban las presentaciones pues como en la parte aguda. Versus los que presentaban, por ejemplo, malformación arteriovenosa, que eran el 63, pues como por ciento de los casos que los llegaban a presentar en la parte aguda y todo dependía también de la rapidez, obviamente, que se instalaba el cuadro hemorrágico, los síntomas pues, como asociados y la ubicación específica, pues como de la hemorragia y la extensión que presentaba. Con respecto, pues como a la evaluación inicial y el diagnóstico, pues como teniendo en cuenta todas esas manifestaciones, obviamente, pues como el tiempo de presentación, la Sociedad de Neurología y de Cuidado Crítico hace unas recomendaciones generalmente, pues como que vienen pues siendo utilizadas desde el 2012 con respecto a la presentación de stroke. Y hablan en este caso de la famosa hora dorada, pues como tal, del abordaje de la enfermedad y que hace un énfasis en aspectos, pues como el diagnóstico rápido y previo mediante la neuroimagen, especialmente, pues obviamente, dentro de esa primera hora. La evaluación clínica consiste sobre las características pues, de la hemorragia y de la condición del paciente. La evaluación dirigida a posibles intervenciones pues como temprana, incluyendo obviamente pues como el control de la presión arterial, la corrección de la coagulopatía y la necesidad pues como intervenciones quirúrgicas tempranas.
La anticipación de necesidades específicas ya en la atención del paciente, tales como el riesgo de deterioro clínico temprano y la expansión, obviamente, pues como el hematoma ya en un daño secundario, necesidad, obviamente, de control de la presión intracraneana o otros sistemas de neuromonitoreo, y la disposición del paciente, obviamente, a servicios que cuenten, pues, como con el departamento de urgencias, que incluyan neurólogos y unidades de cuidado intensivo neurológico. Teniendo, pues, obviamente, en eso, con un alto impacto, obviamente, sobre el desarrollo y la mortalidad de los pacientes. Ellos, básicamente, en ese punto, pues, la Unión de Sociedad, pues, de Cuidado Crítico, hay una esquematización, obviamente, sobre las intervenciones, pues, como primarias y secundarias que se debe establecer una vez haya la presencia de sangrado. Y una vez, pues, como les decía, que se establezca la necesidad, pues, de mantener niveles de la presión arterial, mirar, obviamente, la corrección rápida de la coagulopatía, la disposición, obviamente, pues, como de cirugía temprana. En caso, obviamente, de coagulopatías, mirar el uso concomitante de correcciones, obviamente, pues, a nivel de coagulante, de coagulación intravascular diseminada, el uso, pues, de agentes antiplaquetarios, de heparina, y de manera secundaria, tener en cuenta, obviamente, pues, como el control de la posibilidad sobre las convulsiones, sobre la misma manejo de la presión arterial a largo plazo, tener en cuenta el abordaje, obviamente, pues, como de la vía aérea y el monitoreo, obviamente, pues, como de la presión intracraneal. Después, pues, de que hay una identificación del diagnóstico, los proveedores, pues, realmente de emergencia deben, obviamente, pues, como coordinar el ingreso, como les decía, a unidades de cuidado cerebrovascular y especialmente, pues, a las unidades de cuidados intensivos, como se ha visto que, obviamente, pues, como el manejo inicial en urgencias tiene un alto impacto sobre la mortalidad. También la estadía prolongada en urgencias puede tener un desenlace menos favorable, pues, como en estos pacientes, y de ahí la importancia, obviamente, de que sean intervenidos de manera temprana también en unidades de cuidados intensivos. Para tener, pues, como el abordaje de la parte, pues, como del examen neurológico en estos pacientes, hay diferentes escalas que nos ayudan a establecer, pues, como ese compromiso y esa severidad neurológica. La más utilizada normalmente, pues, con múltiples estudios donde se presenta una alta sensibilidad, pues, para determinar, obviamente, pues, como la severidad de la escala de Glasgow. Pero hay otras escalas que uno generalmente puede también utilizar para establecer, obviamente, pues, como la severidad como tal del evento hemorrágico. Y entre ellas está la escala NIC, que normalmente incluye, pues, factores como el origen, pues, de la hemorragia, si es hemorragia intrasectorial, es intracraneal, es el tipo de volumen que está asociado, pues, a la misma hemorragia y la edad, que normalmente no es muy específica, pues, en la edad pediátrica. Nos ayuda, pues, como a establecer diagnóstico y, como les decía, ayuda a establecer diagnóstico más que todo en adultos, entonces no es muy útil en pediatría. Y en pediatría podemos utilizar, pues, la escala de accidente cerebrovascular del Instituto Nacional de Salud Pediátrica, la escala, pues, MIS de pediatría, que comúnmente utiliza, pues, es utilizada para definir eventos isquémicos en pediatría. Se ha visto que puede ser útil también para medir esos eventos hemorrágicos. Sin embargo, las alteraciones, obviamente, pues, como sobre el estado de conciencia rápido, hace que haya una variación, obviamente, una variación especialmente en la sensibilidad, pues, como de la prueba, lo cual puede disminuir, obviamente, pues, como su utilidad. Y a pesar de que hay varias escalas que pueden ayudarnos, pues, como a definir severidades, no hay una escala de gravedad óptima, pues, hasta ahora que se pueda ser, pues, utilizada de manera amplia, especialmente en el evento hemorrágico. Esta es la forma, pues, como de clarificar, una forma, pues, que va de lo categoriza, pues, obviamente, en la presentación es leve, moderada, severa, obviamente, pues, como complicaciones severas por encima, con puntadas por encima de 21, como tan leve, pues, entre 1 y 4, moderadas entre 5 y 15. Entre las ayudas diagnósticas que uno tiene para determinar el accidente cerebrovascular hemorrágico, hemos hablado de un principio que siempre requieren, obviamente, pues, por su amplia presentación con otro tipo de eventos cerebrovasculares, o el uso de imágenes cerebrales, por ejemplo, pues, como la tomografía computarizada o la resonancia magnética. Siempre que se establezca, pues, obviamente, pues, como la sospecha de tener y que haya, pues, una presentación clínica, pues, como compatible, siempre debe tener, pues, como una imagen de antemano, especialmente en esa primera hora.
Para los niños, normalmente, especialmente, pues, como entidades escolares y edades mayores, que pueden manifestar, obviamente, pues, como ciertas características, especialmente sobre las características de la cefalea, siempre y cuando presenten, pues, como signos de alarma, como son el evento repentino, el peor dolor de la vida, que vengan asociados, pues, como un tipo de focalización específica, debe ser llevado de manera urgente, obviamente, pues, para descartar evento hemorrágico a utilizar, pues, el uso de Neuromán. Para la parte subaguda, en ellos puede ser un poco, pues, como más inespecífica, lo cual puede complicar, obviamente, pues, como el momento y el uso, pues, como tal de la neuroimagen, pero para eso, pues, tenemos como una evaluación clínica detallada, que normalmente cuando ya se presenta este tipo de eventos, siendo acuiciosos, pues, en el examen físico, la mayoría entienden a tener un tipo de focalización al evento que le hace a uno realizar la neuroimagen. Desde la parte, pues, como inicial, también, aparte, obviamente, de ayudar, pues, con la presencia de sangrado, también lograr estimar la presencia o no de hipertensión endocrinial. Empezando, pues, como por ese tipo de estudios, hablamos, pues, directamente de la resonancia magnética cerebral. En todas las pautas, pues, en pediatría, la que más se recomienda la resonancia, pues, como magnética, siempre se habla, pues, como primera anomalía, especialmente cuando se sospecha de eventos isquémicos. Hay un respaldo, obviamente, sobre la sensibilidad mucho mayor de este tipo de imágenes, dependiendo de la técnica que se utilice. Y para detectar, por ejemplo, lesiones de alto grado y sangrado o sangrado recurrente crónico, también tiene una alta sensibilidad. Hay otro tipo, pues, como de formas, pues, multinodales que van asociadas a la imagen, que puede, obviamente, ayudar a mejorar, obviamente, pues, como la sensibilidad de la PEI. Son técnicas, pues, que van utilizadas especialmente, pues, como el marcado de la repercusión, la misma geografía, pues, como contrastada con resonancia, que puede mejorar, obviamente, pues, como la detección, especialmente las variables, de esas variables vasculares, especialmente en la parte aguda, que muchas veces por el tipo de hemorragia y sangrado del sistema no se logra determinar. Obviamente hay unas desventajas específicas, lo cual lleva a una complicación de uso, y es que no en todas las instituciones cuentan, obviamente, pues, como con esta ayuda diagnóstica, y que depende mucho también, pues, como de la estabilidad del paciente y el requerimiento, por lo prolongado del tiempo, pues, que puede llevar a hacer la prueba, también del uso de anestesia, que puede entrar, pues, a tener un factor de riesgo adicional ya en pacientes que están en estado crítico. No solo para el diagnóstico, sino también para el seguimiento. Por ejemplo, en los casos de malformaciones arteriovenosas y posterior, pues, obviamente, pues, como a la resección, se hace control, pues, como periódico de cada 3 a 6 semanas, pues, como para definir si hay uno, pues, como aneurisma o alguna lesión residual. En los casos, pues, por ejemplo, de radiocirugía estereotáctica, se debe realizar, por ejemplo, cada 2 años para posterior, pues, al tratamiento. Y si incluso hay evidencia, pues, aún puede llevar, pues, a definir otro tipo de conductas diferentes, pues, o a requerir otro tipo de tratamientos, pues, como adicional, ayudar a definir si hay necesidad de otros tratamientos, pues, adicionales. Con respecto a la tomografía computarizada, en los niños, pues, como con sospecha, hay una mayor accesibilidad. Esa es una de las ventajas, obviamente, pues, que tenemos con este tipo de pruebas. El tiempo, obviamente, pues, como de adquisición de la misma prueba viene siendo más corto, lo cual permite, en vez, tomar, obviamente, una decisión mucho más rápido, y posiblemente evita la necesidad de anestésicos en este grupo de edad, especialmente en pacientes que ya están agitados o comatosos de base. La elección, obviamente, de este tipo de tomografía es sin contraste, revela normalmente el diagnóstico de hemorragia subaguda, incluso hasta en el 90% de los casos, especialmente cuando se realizan esas primeras 24 horas de inicio de sangrado, tiene una alta sensibilidad. Con respecto, pues, a la tomografía, con las nuevas técnicas, pues, modernas, con respecto a esa hemorragia, incluso entre las primeras 6 horas. Si la neuroimagen, pues, normalmente es negativa para sangrado, existe una gran, y todavía sigue existiendo, pues, como ante la duda de sangrado, también se pueden utilizar, pues, como otras ayudas, como, por ejemplo, la punción lumbar, obviamente, teniendo en cuenta sus contraindicaciones, que no vaya a haber, obviamente, pues, como efectos de más de van a llegar a ocasionar, pues, o que haya además de realidad, pues, otras complicaciones posteriores, para mirar, obviamente, si hay o no detección de glóbulos rojos, pues, a nivel de líquido cefalorraquídeo. Hay múltiples estudios, pues, que han mirado ya su comparación. Normalmente, pues, se habla de estudios, pues, como
en contextos pues, como clínicos, de verdad que fue, este fue un estudio, por ejemplo, prospectivo, multicéntrico, que se realizó pues, en California en dos centros diferentes. Esto fue un estudio realizado antes del 2004, donde hablaba pues como de pacientes que presentaban el accidente pues, o que llegan a presentar síntomas de accidente cerebrovascular focal. Dentro de las primeras horas posteriores se le realiza pues la imagen, se da resonancia seguida de una imagen pues de tomografía sin contraste, perdón, para poder obviamente pues como comparar una y la otra, y los resultados pues que obtuvieron de manera temprana en esta cantidad de pacientes fue que para el diagnóstico de hemorragia aguda, tanto la resonancia pues como magnética como la tomografía tuvieron una coincidencia entre ambos, casi una concordancia del 95%, lo cual no había pues como una diferencia muy significativa en esa parte. Y con respecto a la hemorragia crónica, si era mayor obviamente pues como la frecuencia, especialmente para la detección de microhemorragias, cuando se visualizaba mucho más fácil obviamente, y se veía una superioridad sobre la resonancia. Normalmente hay unos aspectos pues claros que uno tiene que tener en el momento de enfrentarse a ese tipo de imágenes, esos tipos de estadios o de fases que se presentan pues como en cada una de ellas, que van con respecto al tiempo y que van de la mano obviamente pues como a las fases que presenta, las fases pues como de metabolismo que presenta la misma sangre a nivel pues del sistema nervioso central, y son esas fases hiperagudas que son normalmente pues por debajo de las 12 horas, que donde normalmente la oximoglobina se va a ver. Por ejemplo, en la imagen de tomografía, dependiendo pues si es tomografía o resonancia, va a haber una alteración obviamente pues como esa densidad o esa intensidad, y cuando estamos hablando con respecto a estar no contrastados, normalmente va a haber unos cambios hiperdensos, lisos, a diferencia pues como se ve normalmente en la resonancia, donde va a haber unas hipointensidades, unas intensidades. Y si es asociado a técnicas, por ejemplo, como de ecogradiente, que normalmente dan una mayor sensibilidad a la prueba de resonancia, hay una marcada pues hipointensidad más marcada, o a no ser de que sean cortes normales de potenciados de T2, que normalmente en este caso se ven pues son episodios de hiperintensidad. Y así sucesivamente, por ejemplo, la presentación aguda entre los 12 y las 48 horas, en la subaguda temprana que va entre las 22 horas o la tardía que va entre los 3 días y los 20 días, son la crónica, que normalmente en esas fases ya se ven con respecto a la, por ejemplo, la tomografía computarizada, isodensidades o pequeñas pues hipointensidades confinadas. Y con respecto a las resonancias se ven más que todo hipointensidades, y en la que es, con ecogradiente normalmente se ve un cambio hiperintenso o una disintensidad, y eso es importante obviamente pues como para ayudar a determinar obviamente pues como el tiempo de la evolución de la misma lesión. Con respecto a la angiografía, la angiografía pues por catéter, que es una prueba pues convencional, sigue estando pues como indicada a menudo, especialmente cuando se sospecha de malformaciones vasculares subyacentes, y normalmente se considera pues como el gold estándar en este tipo de alteraciones vasculares a nivel cerebral. Y cuando yo tengo pues obviamente como una etiología indeterminada, viene siendo pues como donde más se debe utilizar. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente hay ciertas limitaciones con respecto a la prueba, y es que es una prueba que normalmente necesita que el paciente esté acostado aproximadamente pues una hora. Entonces, obviamente, y pues, o sea, que aparte de que uno debe estar acostado pues una hora, obviamente la accesibilidad, no todos los centros tienen la posibilidad de hacer este tipo de diagnósticos. Y se requiere, pues, como les decía, depende mucho pues de esa estabilidad del paciente para poder pues determinar el tipo de pruebas. Normalmente es una técnica que se hace pues mediante radiografías y el uso de contraste pues medio de un catéter para examinar pues a nivel de esa microvasculatura, y se, no solo se usa para diagnóstico, sino que también se puede utilizar pues obviamente pues como para tratamiento. Y normalmente esa angiografía convencional se puede repetir pues como de dependiendo pues obviamente pues como de la reabsorción de que se haga de la misma, del mismo hematoma, para poder definir y determinar obviamente pues como esas malformaciones vasculares ocultas. Con respecto a los estudios de laboratorio, siempre vamos a tener pues como una primera línea de exámenes. Esa primera línea de exámenes debe incluir obviamente pues electrolito, función renal, el uso pues como de glucosa, que normalmente también es otro que tiene monitoreado especialmente en esa fase aguda del daño celular, el hemograma, un hemograma completo obviamente que incluye plaquetas, tiempos de coagulación, que debe obviamente pues
Se debe enviar obviamente también de manera rápida, especialmente incluso si hay tiempo y si está pues como en rango también de ser llevado a una intervención quirúrgica. Y obviamente pues como dependiendo del grupo de edad o de los factores de riesgo, también incluir obviamente pues como el análisis de tóxicos, ya obviamente pues por lo que vimos y su asociación con la presentación pues de enfermedades cerebrovasculares. En ese manejo pues como el tratamiento inicial agudo, se basa obviamente pues como estabilizar del paciente, siempre obviamente pues en una ABC dirigido, eso nunca se pierde pues en la estabilización de cualquier tipo de paciente, los pilares obviamente entre ellos estabilizarlo, poder tener obviamente pues un diagnóstico precoz, poder prevenir lesiones neurológicas secundarias, en el caso pues de dependiendo obviamente pues como del uso de la remediación, tratar de evitar obviamente pues como la presentación de ese daño primario o secundario. Y en caso de que exista un trastorno hematológico como tal, conocido, yo poder llevar pues a ese paciente a fase pues, de manera precoz pues a imágenes, mientras hace la imagen, poder realizar obviamente pues como medidas para poder revertir obviamente pues como el defecto de coagulación que presenta, por ejemplo en los casos de hemofilia, normalmente pues como con el uso de factor concomitante al proceso de reanimación. Hay unos aspectos pues como específicos que vamos a discutir en ese manejo primario y vamos a empezar pues como unos específicos, por ejemplo, con respecto a la vía aérea. La mayoría pues en esos pacientes pues el deterioro pues como rápido y progresivo en el estado de conciencia van a requerir entubación endotraqueal y obviamente pues teniendo en cuenta cuáles son los medicamentos que uno utiliza para este tipo de asistencia o para este tipo de vía, hay ciertas indicaciones, obviamente, mucho más de otros que de mucho más de algunos tipos de medicamentos, especialmente pues como por el empeoramiento, la mejoría o la repercusión significativa que tiene sobre la circulación a nivel central. Por ejemplo, así a largo plazo, como hemos discutido pues como en presentaciones anteriores, especialmente pues por ejemplo en la presentación de trauma encefalocraneano, especialmente con la presentación de la presión intracraneal y la repercusión que tiene sobre la presión intracraneal, hablamos pues como de metomidato pues, como uno de los medicamentos pues de elección para inducción preanestésica y hipnótica, que normalmente viene siendo como el ideal, ¿no? Por el tipo de paciente, que normalmente es un paciente inestable. Puede ayudar obviamente pues como a reducir la presión intracraneal aumentando pues esa presión de perfusión y puede tener una precaución especialmente pues específica sobre la supresión de adrenal que puede llegar a presentar. Otro de los agentes pues que uno utiliza en esta fase son los agentes neuromusculares. Se deben de usar pues como de manera cautelosa en los estudios, en los diferentes estudios que ya también hemos discutido pues como previamente han mostrado una buena respuesta en conjunto, por ejemplo, de combinaciones, por ejemplo, con el metronidato de ketamina, que pueden reducir la presión intracraneal, optimizando normalmente pues como las interacciones del paciente con el ventilador y previniendo pues obviamente pues como el aumento consecutivo pues esa mala adaptación de la presión intracraneal que puede llevar pues como a posteriores complicaciones del mismo evento. Normalmente no se suelen incluir pues como de manera rutinaria, pero sí pueden incluir obviamente pues como se habla pues como de incluirlo en la asistencia de intubación rápida. Y en la práctica pediátrica, normalmente, por ejemplo, con el uso de anestésicos o sedantes, hay cierto tipo de limitaciones. Se debe evitar, por ejemplo, medicamentos como el midazolam y el fentanil en bolos. Si habla de entrada que uno no debe usar, por ejemplo, medicamentos como tiopental y propofol, especialmente, obviamente, por el compromiso cardiovascular que presenta y el tiempo de vida media pues, que manejan este tipo de medicamentos, que incluso viene siendo una de las contraindicaciones por la FDA. Con respecto a la normoventilación versus la hiperventilación, hay unos efectos pues neurológicos directamente pues como de la hipocapnia. Normalmente se habla que la hipocapnia a nivel sistémico puede producir unos estados de alcalosis pues en el tiempo cuando raquídeo que normalmente logran disminuir pues como ese flujo cerebral. No, pues como optimizar el suministro pues de oxígeno cerebral y en menor medida pues regular algo del volumen sanguíneo cerebral. ¿Cuál es el problema? Que la reducción nuevamente pues como de esa presión intracraneal puede en la parte aguda, obviamente, pues como salvar vidas, pero posteriormente, dependiendo obviamente, pues como del tipo de cambio de ese paciente, puede desencadenar un evento isquémico inducido
por la misma vasoconstricción que ocasiona, pues llevándolo hasta esta hipocamia, y una liberación pues como reducida de oxígeno, de hemoglobina, de cierto pues como factores de excitabilidad neuronal, como eso, cierto tipo como exocitotoxinas y el glutamato, que pueden llevarme a, pues, posteriormente a lesiones pues por reperfusión. Una vez pues empieza a recuperar pues como ese pH a nivel del líquido cefalorraquídeo, que van a producir pues también un aumento sobre la mortalidad de la presentación pues hemorrágica. No se sugiere pues de entrada, como les decía, a causa de esta razón, de utilizar de manera profiláctica. Normalmente uno de hiperventilación pues no se sugiere llevando pues una presión de CO2 inferior a 30 milímetros de mercurio por lo menos en las primeras 48 horas posteriores a la admisión. Se debe tener en cuenta que se debe utilizar pues como tratamiento siempre y cuando yo presente una hipertensión intracraneal refractaria, y obviamente siempre llevándolo de la mano con un adecuado neuromonitoreo y unos niveles pues divididos que deben de ir aproximadamente entre 25 y 45 milímetros de mercurio de CO2. Con respecto al manejo cardiovascular, el uso pues como de líquidos, hablamos generalmente que uno utiliza en sus pacientes el uso de líquidos isotónicos. Llevar pues a este paciente también a estados de normoglucemia, especialmente entre los de 140 y 180 miligramos pues, por decilitro. Los diferentes estudios hay, pues especialmente ese estudio de Chain, que es un ensayo clínico, pues que habla que tanto estados de hipoglicemia como hiperglicemia pueden generar una injuria celular, obviamente pues por el desequilibrio hormonal, que pueden llevar aumentos obviamente de la citotoxicidad y el aumento de la presión intracraneana. Y que parte pues como de este mismo manejo se habla de la normotermia, que normalmente se recomendaba obviamente pues como el uso de hipotermia basados en la teoría pues de disminución del hipermetabolismo y esa hipertoxicidad, pero ya normalmente de manera rutinaria no se suele pues recomendar, a no ser de que nos enfrentemos a una presión intracraneal refractaria, un estado pues hipertensivo refractario, donde en esos casos sí se recomienda obviamente pues como para prevenir esa lesión secundaria. Otra de las medidas efectivas que uno pues tiene que considerar es pacientes para disminuir la presión es la posición, y se ha recomendado y se ha visto que pacientes que tienen por ejemplo los cabeceras elevados de 30 grados mínimo mejora obviamente pues como el edema cerebral y la presión de perfusión cerebral. La corrección pues como de los trastornos hemorrágicos, normalmente pues en casos pues, de coagulopatía, en casos pues de como el uso de agentes antiplaquetarios o profilácticos en los casos de trombosis venosa profunda, lo que se recomienda es que si hay una deficiencia pues como severa de los factores de coagulación, o en casos pues como de trombocitopenias severas, llevar a un reemplazo rápido obviamente pues como del factor de las plaquetas o el hemoderivado respectivo que necesite. En los pacientes que tengan la hemorragia y cuyo INR pues esté más elevado, se debe tener manejo pues manejo conjunto obviamente pues como con factores dependientes de vitamina K, dependiendo obviamente pues del tipo de anticoagulante que yo utilice para tratar de corregir ese INR. Y en los casos por ejemplo donde de los nuevos anticoagulantes, por ejemplo el dabigatran, apixaban o rivaroxaban, se pueden tomar pues que se tomaron 2 horas antes de presentar dicho evento, pueden ser llevados pues a tratamientos pues correctivos, por ejemplo con FEIBA o con plasma fresco congelado, y factor 7 recomendante activado, que se pueden considerar pues como de manera individual y dependiendo pues como el factor de riesgo de cada uno de ellos. El uso pues de los anticonvulsivantes de manera profiláctica, dado el riesgo que puede presentar pues como un niño debido aumentado pues como cuando llega a presentar este tipo de eventos hemorrágicos, especialmente con las complicaciones posteriores de su presentación, que pueden llegar obviamente llevar a un flujo mayor cerebral o un aumento de la presión intracraneal. Se sugiere obviamente pues como el uso de anticonvulsivantes, pero generalmente se administran pues como durante cortos periodos después del episodio. No hay en estos estudios una diferencia pues como significativa del uso de la levetiracetam sobre la fenitoína. Y se habla también pues del monitoreo del electroencefalograma, que normalmente ayuda pues como a detectar cierto tipo de crisis, especialmente
actividad epiléptica, pues que no es evidente, pues obviamente convulsiva, pero que puede llevar a un deterioro del estado general del paciente. Y obviamente, pues como a raíz de esto es que se sugiere que esos pacientes deben de tener obviamente pues, como un monitoreo electrocardiográfico pues, durante toda la hospitalización. Con respecto a la presión intracraneal, pues el aumento de la presión es un problema pues común que se presenta en este tipo de patologías. Viene pues siendo un resultado directo o indirecto, obviamente pues como de la misma hemorragia y la misma erisipelas secundaria que se llega a presentar a cada uno de estos eventos. El drenaje y la monitorización son pues como el tratamiento ideal en este caso que se llega a presentar. Y lo que se busca obviamente es como prevenir esas lesiones por hipoperfusión en isquemia pues cerebral secundaria. Y para esto normalmente tenemos que tener como cierto tipo de metas, especialmente con respecto a las presiones de perfusión cerebral que deben de ser llevadas entre más de 40 y 50 milímetros de mercurio, y de ahí la importancia de tener un monitoreo pues como constante y la recomendación de tener un monitoreo intracraneal en estos pacientes, teniendo obviamente pues como en cuenta los factores de riesgo que se pueden presentar con el monitoreo, especialmente si son pacientes que tienen algún tipo de coagulopatía de base. Pueden ser útiles especialmente para el drenaje externo, pero tener en cuenta esos aspectos pues, de esa repercusión y esas complicaciones que puede presentar en ese tipo de pacientes. Y en caso de ser llevados, pues obviamente a hiperventilación en casos refractarios, tener esas metas pues, como claro, entre 25 y 30 milímetros de mercurio, igual que el uso de terapia hiperosmolar, que normalmente se recomienda también en este tipo de complicaciones. Y básicamente solución hipertónica, solución salina al 3%, que generalmente oscila entre dosis de 6.5 a 10 milímetros pues, por kilogramo. Con respecto a la descompresión quirúrgica, finalmente viene siendo pues como necesaria en estos pacientes, obviamente, siempre y cuando se pueda realizar. La evacuación, por ejemplo, con respecto a los hematomas supratentriculares, siempre se ha verificado que tiene un beneficio, obviamente, con respecto a los ensayos clínicos que se han venido presentando, que puede ser, obviamente, mucho más importante en los niños, especialmente con respecto a la evolución y a los cambios crónicos y atróficos que puede presentar en edades tempranas. Y se debe considerar siempre que haya en caso una hemorragia sintomática, incluso cuando se presenta especialmente en fosa posterior o hemorragias pues, como lobulares subcorticales. Puede reducir obviamente pues como el efecto de más y ayudar a prevenir obviamente pues como los síndromes de reanimación y en algunos casos por ejemplo de micronectomía descompresiva puede ser utilizado pues obviamente que de manera inicial como una medida salvadora que tiene un alto impacto también sobre la mortalidad del paciente. Se considera más que todo una medida salvadora y puede prevenir pues obviamente pues como la función del interior rápido de este tipo de hemorragias y el daño pues celular secundario. Con respecto a las malformaciones, por ejemplo, arteriovenosas, sin ruptura, normalmente la cirugía en estos casos suele ser la primera línea, pues obviamente pues como de tratamiento, seguida de radiación o de cirugía de las lesiones de alto grado. Normalmente en algunas ocasiones las lesiones pues pueden requerir solo observación, obviamente siempre y cuando pues como el caso y dependiendo del caso lo amerite. Y tener en cuenta que siempre y cuando pues, el riesgo sea mucho mayor que el beneficio, especialmente cuando compromete ciertas áreas de la corteza que son elocuentes, se debe considerar nada más el manejo de observación. Con respecto a las fístulas, se trata obviamente pues como normalmente con terapia de embolización, viene siendo la primera línea de tratamiento, seguida también de cirugía en ciertos tipos de casos específicos, y la observación puede ser pues apropiada dependiendo obviamente pues como el tipo de paciente. Cualquier lesión normalmente que se identifique en ese tipo de causas como alto flujo y que esté considerando pues que esté cursando con una presentación sintomática debe requerir pues, un tratamiento quirúrgico. Las técnicas normalmente que se utilizan son las técnicas endovasculares y microquirúrgicas pues, que normalmente llevan a la recuperación no a cerrar esas conexiones anómalas que llegan a presentar en ese tipo de pacientes con unas tasas de éxito incluso hasta el 86%, 86% de los casos. En los casos de las malformaciones cavernosas, dependiendo obviamente también de su localización, siendo supratentorales leviosas, hay un aumento que puede valorar obviamente pues, el riesgo de resección. Normalmente el tratamiento se ofrece dependiendo si son lesiones sintomáticas o si son lesiones que presentan hemorragias recurrentes o que tengan alto riesgo de déficit neurológico, se deben obviamente pues como
llevar a procedimiento quirúrgico, especialmente pues tener una consideración específica, especialmente en las lesiones del tronco encefálico, donde muchas veces la revisión quirúrgica pues requiere, lleva a un mayor riesgo de complicaciones, por lo cual en este paciente nuevamente se recomienda llevar más que todo pues como a radioterapia o a terapias pues como con observación básicamente. Con respecto finalmente pues como al pronóstico, la hemorragia intracraneal tiene una mortalidad pues más baja en ese tipo de pacientes que en los pacientes adultos. Tienen una alta letalidad estimada que va aproximadamente entre 10 al 20%, mucho mayor pues en niños que tienen, por ejemplo, trastornos hemostáticos o cardíacos. La independencia funcional normalmente se logra casi en la mitad de los sobrevivientes. La recuperación completa ya pues, lleva aproximadamente en el 25% de los pacientes que llegan a presentar. Hay unos principales predictores que pueden hablar pues, de un mal resultado funcional o de muerte en ese tipo de pacientes, y entre ellos tenemos pues, el volumen de la hemorragia, la hidrocefalia pues, concomitante, los casos, de los casos que llegan a presentar codeterminación, el tipo de estado mental que se presenta en el momento del debut. Tener un Glasgow, por ejemplo, por debajo de 7 desde el ingreso se asocia con mal pronóstico. La presencia, obviamente, pues como de lesiones aneurismáticas hemorrágicas por debajo de los 3 años también con mal pronóstico, o incluso en edades avanzadas, la presentación pues, de cualquier tipo de hemorragia entre las edades de 11 a 18 años también se habla que son, pues, de mal diagnóstico. Y la epilepsia, que normalmente se ha demostrado que puede afectar aproximadamente el 20% de los pacientes, entonces por lo cual requieren siempre un seguimiento pues, específico, estricto, obviamente con el seguimiento concomitante con las múltiples especialidades como neurocirugía y neurocirugía y neurología, que deben de ser obviamente los que administran el seguimiento de este tipo de pacientes. Como conclusiones, tenemos obviamente pues, que el área hemorrágico se presenta en porciones similares al evento isquémico, a diferencia pues, que por ejemplo, en el paciente adulto. En una causa, pues es una causa de frecuencia de alta mortalidad y morbilidad en el paciente pediátrico. Se deben tener en cuenta pues, como las nuevas formas de diagnóstico para el manejo pues, precoz, al igual que los tratamientos, que tienen un alto impacto tanto en el desarrollo de la enfermedad como en el tiempo. Los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos no traumáticos normalmente tienen factores de riesgo propios tanto para desarrollar el primer evento como para desarrollar la resistencia, como dije anteriormente. Y es vital un abordaje rápido enfocado obviamente pues como a atenuar esos daños primarios y disminuir la aparición de un daño secundario. Tener una neuroimagen en las primeras horas de vida al ingreso al hospital es vital obviamente para el manejo y tener un impacto sobre el pronóstico. La angiografía por catéter tiene una clara superioridad, igual que la resonancia sobre el TAC. Sin embargo, la disponibilidad del tiempo y el tiempo no permite que en muchas ocasiones se pueda ser los métodos de elección. Un adecuado pues, monitoreo de la presión intracraneal, igual que la presión de perfusión en el manejo de los líquidos isotónicos, la normotermia y la normoglucemia son los puntos de partida en el manejo controlado, para evitar obviamente pues como el daño primario o secundario, y finalmente la corrección de la causa médica o por medio médico quirúrgico, por lo menos en las primeras 24 horas de la presentación del evento, tiene un impacto en la mortalidad y el diagnóstico funcional del paciente, que finalmente pues es como la meta que buscamos en ellos. Eso era como los que le traía con respecto al tema. Muchas gracias. Muy bien, Daniel. Muy bien.